a la cocaína, bebía mucho alcohol. Maradona ha sido el futbolista, hay que decirlo, argentino, más impactante que ha tenido ese juego. Una verdadera leyenda, pero tenía ese problema, un verdadero desorden. Era amigo de Fidel Castro, era un hombre con idea progresista. Siempre fue un crítico del sistema capitalista. Eso no le quita mérito, era un defecto, porque la droga con el uso es una enfermedad, y él no pudo superar esa enfermedad sometiéndose a, qué sé yo, a diversos tratamientos, y no pudo vencer. Luego engordó muchísimo y provocó muchas situaciones difíciles. Diego Armando Maradona, que debo decir, gozaba de una gran popularidad en toda. Le habían hecho una operación que salió exitosa, eso es lo más terrible. Hace 2 semanas venía en recuperación, se creía que iba a salir airoso, pero lamentablemente no. Lamentablemente el hombre fue víctima. Fue víctima. Señores, y lo del COVID no es un relajo. Aquí hay 17 escuelas que cerraron porque hay más de 30 maestros que están contagiados del COVID. La gente quiere mandar a sus hijos para la escuela, pero la Guarana está cundido también. Las escuelas de la Guarana están... Y en la Guarana, me dijo un amigo que en la Guarana hay más de 200 infectados que él conoce. Oigan esto, en la Guarana hay más de 200 infectados, y eso anda es así. Y aquí en Macorís también, porque ha habido un rebrote real. Y caramba, si no se toman medidas drásticas. Y entonces siempre a nosotros nos acompaña algo negativo. Ahora es esa Navidad en un sentido. Que la gente quiere, juro a Dios. Juro a Dios, la gente quiere tener los días libres, totalmente libres, y la noche para rumbear. Pero no entienden que hay una situación totalmente diferente. No es para beber, es para beber, para rumbear a dos manos. Es para eso, no es para otra cosa. Ciertamente, entonces, eso es grave. Eso es grave. El gobierno había sometido, y entre otras cosas había en las cartas que le envió al presidente de la Cámara de Diputados, las argumentaciones para que se apruebe 45 días del estado de emergencia y para mantener esto, ¿cree que el gobierno dice que lo va a mantener? Es quizás que va a haber una flexibilización, eso lo dijo Luis Abinader hoy, lo dice en la carta que le envía a Pacheco. Va a haber una flexibilización con el toque de queda. Los días 24 y 31 parece que lo van a ampliar un poquito más el horario. Y ojalá que esta jungla no se desborde, para que no tengamos que lamentar, porque eso sería catastrófico. Eso sería catastrófico. Gobernar un pueblo con falta de formación y de educación es lo más terrible. Y entonces, y un pueblo acostumbrado a la fuerza, eso es lo más terrible, compadre. Eso es lo más terrible. Los augurios son, mira, en Nueva York tuvieron que cerrar las escuelas. También, y el mundo entero está en una situación difícil, 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 difícil. Bueno, señores, esto me dio grima a mí. Dice un informe que la deuda pública llegó al mes de septiembre a un 66%. Dile a este muchacho que me busque el Diario Libre de hoy en la página económica, o déjame buscarlo yo. Y todavía el año no ha terminado.
se llegó ya a 51 mil millones de dólares en deuda. Muchos dirán, porque ahí mismo hay otra información, que Inglaterra, el Reino Unido, va a decrecer un 11% negativo. Y que eso no se había visto en 300 años. Pero si esos países hoy están en una situación difícil y están preocupados, imagínense nosotros. Imagínense nosotros. Vamos a ver si yo lo encuentro, porque si el periódico... Vamos a ver. Deuda pública podría superar. No, podría, no es que ya lo superó. Estamos hablando. No, es el Diario Libre. Yo lo voy a buscar aquí, el Diario Libre, para que ustedes vean. No, no es que lo podría superar. Es que lo superó, mi querido Ángel. En ese caso, mira, aquí hay. Vamos a ver. ¿Dónde que está esto? En Diario Libre. Pero parece que lo sacaron. ¿Sí? Ajá, deuda pública se dispara y llega al 66% del Producto Interno Bruto en septiembre. Mírenlo ahí. Señores, y se prevé que el año que viene el gobierno va a seguir cogiendo prestados. Ya el doctor Guillermo Moreno había dicho, no cojan prestado ni cojan esa fiesta, porque eso va a crear una situación de ingobernabilidad y un lío de marca mayor en este país, y que hay otras alternativas que no es el endeudamiento. Hay muchas alternativas que el gobierno no ha tomado. Miren, una deuda que se salga de control, la gente no tiene idea de lo que eso podría significar en términos de estabilidad económica y política. Eso no es fácil. Hemos visto países que se han ido a las ruinas. Es verdad que hay una situación difícil por la pandemia y que la economía... ¿Quién no sabe eso? Eso se sabe. Y se sabe que la situación es difícil. Pero ojo, ojo. Diputados aprueban 100 millones... sin informe de comisión y le anda pa' caray. Ay, Ángel, ay, Ángel. Eso es de oro. No es todos los días. Ahí salió que diariamente, cuando se calculan los 100 días y la cantidad de dinero que Luis Abinader ha cogido, diariamente se cogen, yo creo que son 300 millones de dólares diarios. No, esto es una cosa terrible. Ay, mamacita. Miren, roguémosle a Dios, como dice la gente, que esto no nos crea una situación después sin salida. Que no nos convirtamos en un callejón sin salida. Ahí mismo, en Diario Libre, Ángel, que ahora Ángel está muy eficiente. Un tema que yo he tratado todos estos días, sobre el de recapta y la eliminación de aranceles de arroz y la quiebra que podrían sufrir los arroceros, los productores de arroz, dice Luis Abinader en el día de hoy, que iba a defender el interés nacional y al productor nacional, que ellos van a tratar de ver si negocian con Estados Unidos, que se posponga la entrada en vigencia de la eliminación de los aranceles, que no son más que los impuestos que se le imponen a las importaciones que entran de productos a la República Dominicana. Por ejemplo, un producto llega aquí, el gobierno le pone un impuesto. Entonces ese producto, al pagar un impuesto, es más caro al consumidor, pero se protege al productor nacional, porque no es lo mismo que ese producto no pague impuesto y cuando se vaya a vender aquí sea el doble más barato que el que se produce aquí. Muchos dirán, sí, Omar, pero entonces el consumidor se beneficia. Mentira. No se beneficia nada, porque aquí nunca se,
se beneficia el consumidor en nada. Pero miren, el petróleo llegó a bajar. ¿Y qué ha sucedido? El gas licuado está casi a 120 pesos y la gasolina ha subido muchísimo. Y está a los niveles que estaba en un momento dado. El consumidor no se beneficia en nada. Bueno, entonces, vamos a ver, que Ángel me busque eso y me lo presente. Luis Abinader dice que ojalá tenga éxito, porque eso es lo que queremos. Que del arroz viven aquí en este país más de 300.000 familias que dependen de manera directa e indirecta. Si ese producto quiebra, y esos productores quiebran, la ruina económica que se vería en este país. Miren, para tener una idea, sitios como Arenoso, Villarriba y toda esa zona, Las Guaranas, Angelina Cotuí, La Vega, en gran parte. Mira, el gobierno se prepara para proteger al sector arrocero del derrecata. Esos irían a pique. Esos irían a pique. De modo que vamos a ver si eso tiene resultado. Vamos a ver si eso tiene resultado. Dice Magín Díaz, porque tengo que decir toda la noticia, que no hay opción. Magín Díaz fue el último director de impuestos internos que tuvo Danilo Medina. Magín Díaz, director de impuestos internos. Pero oye esto, dice él que no hay ninguna opción. Le queda al gobierno y al país que no sea hacer una gran reforma de grandes magnitudes con impuestos. Ajá, pero ustedes debieron haberla hecho desde el gobierno y no la quisieron hacer para no enfrentar el costo político de eso. Porque una reforma que implique más impuestos, eso va a crear situaciones terribles en términos políticos y sociales. Claro, porque imagínate tú que graben con impuestos una serie de productos del consumidor. ¿Qué va a suceder? Se va a ir todo a pique. Y la gente va a protestar. Y la gente no va a estar conforme. Y se prevén que donde quiera que hay reformas fiscales, que el pobre tenga que pagar más, porque siempre es el pobre. Nunca es el rico que paga la cuava. Siempre es el más pobre. Eso crea, y más nosotros que tenemos ya en el gobierno de Salvador Blanco, que hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, men,